Schatz! Mayu! Ikuzo. Uketore. Deppu yo! Kiare yo! レンジ、サン。あいや、アタックレンジ。見くびるな。糸。どうしてやろうか。2連合。研究者をなめるなよ。今後の課題にしよう。 なぜ欲望に飲まれるのだ。参る。行くぞ。受け取れ。デップよ。引き上げよ。3連3。あいや。着レンジ。あいや。よろしくな。さあ。大変だぞ。糸。拙者に任せよ。2連合者。 Hey, ¿qué hay, viajeros? Con la aparición de las rebatallas en el apartado de las memorias, se puede ganar mucha experiencia en solo 2 turnos. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te lo cuento. Cualquier batalla que hagamos se van a dividir en 2 fases. En este caso, para farmear las semillas, escogeremos el de Augusto, ya que es la más fácil de todas. En la primera fase, lo que vamos a hacer será romper los escudos usando ataques consecutivos de 3 a más. Y en el siguiente turno, lo que vamos a hacer es fulminarlo con el ataque más fuerte que tengamos. Por otro lado, en la segunda fase lo que vamos a hacer en el primer turno es atacarlo hasta dejarlo con al menos 1 o 2 escudos, para que en el siguiente lo ataquemos con todas las cargas y logremos derrotarlo. Ahora, si se da el caso que no lo derrotaste, tienes un turno adicional para poder debilitarlo. El equipo que tienen que formar tiene que estar compuesto por guerreros, cazadores o magos de viento 5 estrellas, ya que ellos son los que se van a concentrar en hacer más daño. Con respecto a los ataques, tienen que ser consecutivos de 3 para arriba, ya que lo que buscamos es romper el escudo o dejarlo lo suficientemente tocado en el primer turno para luego darle el golpe de gracia en los turnos posteriores. Ahora, con respecto a los personajes de apoyo que usaremos, serán Sigrid, Barrat, Wingate y Tahir, por sus efectos secundarios de sus pasivas. Usaremos a Sigrid para hacer al enemigo más daño con las espadas, a Wingate para que nuestro aliado de la fila haga más daño cuando el enemigo se encuentre en el estado de break, a Tahir para que al cambiar de posición nuestro compañero gane daño y crítico, y finalmente a Barrat, que aumenta el ataque de su compañero en su misma fila. Con respecto a los equipamientos, tienen que usar las Sacred Weapons a nivel 4, o en su defecto las Battle Tested, si es que no las poseen a ese nivel. Como también deberían de usar objetos para aumentar las estadísticas de ataque físico, mágico y crítico. Tienes que saber que al primer intento de hacer la quest obtendrás 5 rubíes. Después de ello, cada vez que te lo enfrentes obtendrás una semilla que te dará un total de 250.000 de experiencia. Y bueno, eso fue todo respecto a cómo farmear las semillas. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.